¿Qué tal amigos de mejoresconvocatorias.net? Les tenemos información recientemente emitida. El pasado 21 de julio de 2021 se publicaron en el Diario Oficial las nuevas reglas de operación para la pensión del bienestar para discapacitados. Así como lo oyes, se han publicado nuevas reglas de operación en las que se han modificado algunos de los parámetros más importantes para obtener esta pensión. Así que en este video te platicaremos acerca de cuáles son las nuevas condiciones para que los discapacitados puedan obtener la pensión del bienestar para discapacitados 2021. Punto número 1. Criterios de elegibilidad. Para comenzar, en las nuevas reglas se modificaron los criterios de elegibilidad, quedando el siguiente orden de preferencia. Número 1. Niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años de edad cumplidos. Número 2. Personas de 30 y hasta un día antes de cumplir los 65 años de edad. Punto número 2. Requisitos de acceso. Por un lado, cumplir con los criterios de elegibilidad y por otro, presentar en original y copia los siguientes documentos del solicitante. Acta de nacimiento. Identificación oficial vigente. A falta de esta, identificación oficial del adulto auxiliar responsable de la persona con discapacidad permanente. CURP. Certificado médico que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal, el cual deberá contener los requisitos mínimos del certificado médico por la institución pública y en el que se señale la discapacidad permanente. Comprobante de domicilio, máximo 6 meses de antigüedad, o constancia de residencia de la autoridad local. Llenado del formato único del bienestar. Llenado de la cédula de verificación de discapacidad. Y antes de continuar, te solicitamos que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Continuamos. Requisitos para las personas adultas auxiliares. Identificación vigente de la persona quien fungirá como adulto auxiliar. CURP del adulto auxiliar. Así como comprobante de domicilio y documento que avale el parentesco entre el solicitante y el adulto auxiliar. Número 3. Monto del apoyo. El apoyo económico directo se mantiene en 1.350 pesos mensuales, pagados bimestralmente, por lo que cada periodo de pago los pensionados del programa recibirán 2.700 pesos. La instancia ejecutora y responsable de esta pensión será la unidad para la atención de grupos prioritarios, por lo que las áreas que implementan y operan la pensión son la unidad para la atención de grupos prioritarios y las coordinaciones del programa en las delegaciones de programas para el desarrollo en las entidades federativas. Respecto del proceso de acceso a la pensión, se establece que la identificación de las personas con discapacidad permanente que residen en los municipios y localidades de las entidades federativas y en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México será con información obtenida a través de la compulsa de datos en sitio que realicen las personas prestadoras de servicios o servidoras públicas de los registros de las dependencias y del registro e inscripción en los 597 módulos de atención establecidos en todo el país. Si quieres conocer la ubicación de estos 597 módulos, te dejamos el link en la descripción del video. Si quieres conocer el detalle de estas reglas de operación actualizadas el pasado 21 de julio de 2021, puedes consultar el documento completo en la liga que aparece en la pantalla. Si te ha parecido útil la información o conoces a alguna persona con discapacidad, comparte esta información para que se puedan incorporar al programa. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la siguiente convocatoria.